¿Nada? No, nada. 2 semanas y nada que sales a bici. ¿No la estarás vendiendo muy cara? ¿Cara? Al contrario. A estas alturas estoy a punto de regalarla. Me interesa. Oye, ¿y no será que ya está muy viejita? Pues sí, está muy viejita, pero está muy buena y a muy buen precio. Entonces a lo mejor se espantan con la foto que pusiste en el anuncio. Ya ves que no se te da la fotografía. Ay, en primera soy muy buena fotógrafa. Y en segunda... ¿Y en segunda? En segunda... no tiene foto. ¿No tiene foto? No, estaba deprisa. Hice un anuncio rápido y le saqué copias. Quería venderla cuanto antes. Ya han pasado 2 semanas. Pues sí. Ya veo. ¿Ya ves qué? Ya veo de qué se va a tratar el programa de hoy. Claro que todos sabemos que la publicidad es una de esas cosas a veces necesarias. Como cuando queremos vender una bici, por ejemplo. Pero tal vez lo que no sabemos del todo es de qué se trata. Ay, ¿crees que no lo sé? Bueno, quizá tengamos una idea, pero tal vez conozcamos más y le damos un repaso a cómo funciona la publicidad y cuál es su proceso. ¿Qué tal si vemos tu anuncio de la bici y partimos de ahí? No sé. Mejor vayamos al grano. Ay, enséñanos tu anuncio. Es un buen principio para hablar de publicidad. ¿Prometes que no te vas a reír? A ver, ¿tú te reíste la vez que pinté una copia de un cuadro de Van Gogh? Mucho. De hecho, no paré de reír en 3 días. Ok, entonces, veamos tu anuncio. Vamos, anda. A ver, pues, ahí está. Ups. Ay, ¿te vas a reír 3 días? 3, 2, nada más. Ay, perdóneme, don experto. Ah, relájate. La verdad es que yo hubiera hecho algo parecido. Por eso, para expertos, mejor invitamos a David Ogilvy, quien para muchos es el padre de la publicidad. No porque lo hubiera inventado, sino por la aportación que hizo a la forma en la que le hemos entendido en las últimas décadas. ¿En una de esas nos ayuda a entenderle mejor? Buenos días, señor David Ogilvy. Comencemos siendo sinceros. ¿Mi anuncio es una porquería? Digamos que Hugo pinta mejor de lo que tú haces publicidad. Pero al menos hago mejor publicidad, digamos, de lo que Hugo cocina. No lo creo. Hugo es todo un chef. ¿Sabe qué? Creo que esta entrevista no nos va a llevar a ningún lado. Espera, espera, espera. No creo que quieras irte sin escuchar algunos consejos que doy para hacer publicidad. Bueno, a ver. Pero si vamos a acabar hablando de mi hermano, prefiero cambiar de tema. Bueno, en tal caso podemos hacer un programa completo sobre los mejores chefs jóvenes de Latinoamérica. No, ya, ya, mira. Gracias. Tal vez en mis apuntes encuentre algunos consejos para mejorar tu anuncio de tu bicicleta. Estaba pensando en, no sé, cambiar los colores o ponerle algunas florecitas alrededor. Aquí están los 7 mandamientos de la publicidad según David Ogilvy. O sea, yo. Dices ponerle florecitas a tu anuncio. Al parecer eso no necesariamente lo hará un mejor anuncio. Mira, consejo número 1. El único propósito de la publicidad es vender. Claro, eso es obvio. A veces no. Solemos creer que el objetivo principal de un anuncio es que luzca bien. Y claro que eso es bueno. Pero no lo es si con eso ignoramos el objetivo real de la publicidad, que es provocar en el público un interés de modo que nos compre lo que vendemos. Todo a través de un mensaje. Mensaje, público... Eso es comunicación pura. Y esto ya lo vimos otro día, pero vale la pena recuperarlo. Claro, la publicidad es una forma de comunicación. Solo que su fin es convencernos de comprar algo de la misma manera en la que, lo que el fin del periodismo es difundir hechos noticiosos. En este caso, el emisor es el anunciante, el receptor es el público a quien le quieres vender tu bicicleta.
El canal es el medio a través del que te anuncias y el mensaje es tu anuncio. Eso está claro. Pero en mi anuncio, por ejemplo, justo yo solo me enfocaba en vender. Ese letrerote de se vende lo dice todo. Sí, pero no olvidemos que la publicidad suele comunicar a través de la emoción. ¿Es como ponerle signos de exclamación a mi texto? No. Está este anuncio, por ejemplo. Tú no ves el logo, porque mejor lo tapamos para no hacerle publicidad. Que de eso se encargan ellos. Pero es de una marca deportiva. ¿Te fijas cómo utiliza la emoción para tratar de vendernos algo? ¡Wow! Está llegador. Y luego está el segundo consejo, que tiene que ver con una cosa que se llama posicionamiento. Se trata de que tu público tenga muy claro lo que vendes y que reconozca tu producto con una particularidad que ningún otro tiene. Y esto es de las cosas más padres de la publicidad. Tienes que conocer perfectamente a tu público. Te ayuda a saber qué desea o necesita. Y entonces puedes elaborar un mensaje que conecte con tu producto, con ellos. En pocas palabras, ¿qué tiene tu producto que a tu público le interese? Mi bici tiene dos ruedas. No, algo más profundo. El fin que incluso cambiaría un último de tener una bicicleta, aquella parte de tu vida. Como que con mi bici pueden cambiar su vida y de paso el mundo. Mucho mejor. Este anuncio de una marca de cuchillos tiene algo que a su público le interesa. Mucho filo. Y ese es el posicionamiento que busca tener, que su público lo perciba como la marca de cuchillos realmente filosos. Tanto que serían ideales para un muy buen chef. Cierto. Entonces, aquí, por ejemplo, mi hermano definitivamente no es el público ideal. Sí lo es. No solo porque es un gran chef, como ya sabemos, sino porque en el muy remoto caso de que no fuera, se sentiría identificado con serlo. De hecho, ese es el caso. ¡Ah, ya entiendo! El posicionamiento de un anuncio tiene que ver con los deseos del público. ¡Exacto! Aunque a mi hermanito nomás no se le dé la cocinada. Sí se le da. ¿No se le da? Sí. ¿No? ¿Que sí? ¿Que no? Ok. Me da la impresión de que no conoce muy bien a su hermano. Esto nos lleva al siguiente consejo. Para hacer un gran anuncio, tenemos que conocer muy bien a nuestro público. ¿Qué piensa? ¿A qué se dedica? ¿Qué desea? ¿Qué le importa? Este anuncio de una marca de camionetas de carga no parece estar anunciando camionetas de carga, sino los beneficios que realmente le importa a su público. Para eso, incluso debieron haber hecho encuestas y estudios y llegar a la conclusión de que, más que el color, la capacidad, el diseño o el precio de la camioneta, a su público lo que le importaba era la comodidad. Me gusta. Y el público se ve a sí mismo en el anuncio. Son trabajadores. Exacto. Como verás, la publicidad no se trata tanto de comunicar lo que el emisor, que es el anunciante, quiere comunicar, sino más bien de lo que el receptor, que es el público, necesita o desea hablar. Saber, perdón, disculpe usted. Todo se trata del público, entonces. Así es. Por eso mi siguiente consejo es: habla el lenguaje de tu público. Sé tan cotidiano como él. Háblale como a alguien cercano. ¿Se refiere a usar sus palabras? No solo sus palabras. Algunas veces no se necesitan palabras para utilizar un lenguaje que no es cercano. Por ejemplo, en este anuncio de una paleta sin azúcar, no hace falta tener un conocimiento muy sofisticado para entender que las hormigas aman el dulce. Es algo que todos conocemos. Es parte de nuestra cotidianidad. El mensaje es claro y directo, porque lo reconocemos de inmediato. Ya voy entendiendo. Tal vez eso le falte a mi anuncio de la bici. ¿Algo que le sea familiar? No nada más eso. A tu anuncio le faltó algo muy importante. Y eso tiene que ver con mi consejo número 5. Dale a tu público toda la información que necesita. No se trata de llenar un anuncio con datos y
datos y datos. Pero tu público merece saber tus cosas importantes que lo ayuden a tomar una decisión. No en todos los anuncios debe de ir el precio de lo que vendes, pero en este tal vez hubiera sido bueno que se lo dijeras. Es un punto a favor de tu producto, algo que les ayudaría a decidir. Uy, hoy sí se me fue. Mira, en este anuncio de una marca de banditas adhesivas, era muy bueno que la gente supiera que son elásticas. Es una cualidad que el anunciante decidió que era importante para su público. Así que hizo muy evidente. ¡Guau! Y ni siquiera hay un solo texto. Y lo explica de todos modos. Me gustan los anuncios en los que solo la imagen lo dice todo. ¡Seguro! Aunque hay algunos anuncios cuyos textos merecían un premio. Por eso, mi sexto consejo es este. Escribe muy buenas cabezas. ¿Escribir cabezas? No entiendo. Los anuncios publicitarios tienen sus partes. Algunas veces tienen una imagen, un eslogan, una marca y textos. Pero los textos no siempre tienen la misma jerarquía. La cabeza es ese texto que queremos que sea lo primero que el público lee. Grande y generalmente arriba. Algo que llame la atención. Algo impactante. Este anuncio, pensando como un póster para las calles, sostiene todo su impacto en el texto, que dice algo como, si este póster fuera una persona sin hogar, la mayoría de la gente no bajaría la vista para mirarlo. ¡Guau! Es muy fuerte. No me lo imagino dicho de otra manera. Así es. El texto logra un cometido que no siempre la imagen puede lograr. Y mi último consejo es que tu producto sea el héroe. O sea, ¿como Superman? Algo así. Que aquello que vende sea eso que le va a cambiar la vida en mayor o menor grado a tu público. Dejar de fumar, aprender a ahorrar, llegar más rápido, comer unas papas más picantes, como este anuncio de una salsa. Que en una sola imagen nos dice que nuestro producto hará de cualquier papa una papa realmente picante. ¡Uf! ¡Cuánta cosa! Seguro que de haberlo sabido, mi anuncio hubiera quedado mejor. ¿Le parece, señor Ogilvy, si me da chance un rato para mejorar mi anuncio y luego vengo y se lo muestro? Solo tengo una pequeña duda, maestra Ogilvy. Su cara se me hace un poco familiar. No cabe duda que es muy apuesto. Lo mismo digo. En ese ejemplo que dio del póster que provocaba una reflexión sobre el tema de las personas sin hogar, ¿qué estamos vendiendo? Entendí que la publicidad se trata de vender algo, pero este póster no veo que venda algo. ¡Qué buena pregunta! Durante décadas, el gran objetivo de la publicidad ha sido vender algún producto. Pero también es cierto que esta misma forma de comunicación funciona para sensibilizar a algún público sobre cierto tema. Vender. Es una palabra dura y muy general, pero nos ayuda a definir la publicidad, porque de lo que se trata es de provocar una acción, un cambio de actitud en el público. Y podemos decir que eso también le llamamos vender. ¿Incluye invitar a votar por un candidato político, por ejemplo? Hay quienes a eso le llaman propaganda. Pero sí, en esencia estamos utilizando el esquema de la comunicación para vender una idea. Estimular a alguien para que se decida por algo. Un producto, un candidato o una causa. No me molestaría dedicarme a eso. ¿Qué debo estudiar si quisiera...? La publicidad es una industria muy compleja, cuyo proceso incluye muchas etapas y profesiones. Comienza con la necesidad de anunciar un producto. En ella están involucrados mercadólogos, expertos en ventas y expertos en negocios. No estoy seguro si es lo mío. No pasa nada. Luego viene la etapa del proceso donde conocemos bien al público al que queremos llegar. Eso incluye investigar, incluso de manera científica. ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus deseos y sus hábitos? ¿Y cómo estos pueden relacionarse con nuestro producto? Aquí pueden estar involucrados comunicadores, psicólogos, sociólogos. ¡Ay, eso podría gustarle a Viviana! En la estrategia podemos incluir a comunicólogos, expertos en encontrar las mejores maneras de acercarnos a esos públicos. Ahí tal vez podría... Luego viene la parte de los departamentos creativos, que encuentran las mejores formas de transmitir una idea,
Puede ser de manera escrita. Eso me gusta. No lo dudo. ¿Sabes que grandes escritores como García Márquez o José Agustín fueron en algún momento redactores publicitarios? Se debe necesitar un oficio, pero ¿qué es eso de la dirección de arte? Es cuando diseñadores gráficos encuentran la mejor manera de utilizar las imágenes en favor del mensaje. ¡También me gusta! Después de que muchas personas planearon, estudiaron e imaginaron todas las posibilidades de una campaña de publicidad, alguien tiene que realizarla. Aquí es donde fotógrafos, ilustradores, artistas, actores, músicos y cineastas juntan sus talentos y terminan una cosa que se llama anuncio, que puede ser un impreso en una revista o un anuncio de tele, de radio o de internet. ¡Uf! ¡Cuánta cosa! Y no acaba ahí. La parte final del proceso es cuando esto se hace público. Para eso existen los medios, que son los canales por los que se difundirá nuestro mensaje. Pero entonces eso no lo puede hacer una persona sola, como Viviana tratando de vender su bici. Bueno, no. Pero eso no significa que Viviana no pueda hacer el intento. Bueno, les voy a enseñar mi anuncio mejorado después de haber escuchado a David Ogilvy. ¡Corre video! ¿Justin Bieber? ¿Casi nueva? Publicidad pura. Algo que le interese a la gente en su propio lenguaje. ¡Pero estás diciendo mentiras! Pero estoy haciendo algo que va a enganchar a la gente. ¡Ey, espera! ¿Pero no te preocupa que la gente se decepcione una vez que compre tu bici? ¿No era el objetivo solo vender? ¡Claro! Se trata de vender. De la misma forma que el periodismo se trata de dar noticias, pero ¿debemos mentir para hacerlo? No sé. En general, la publicidad me parece que vende cierta fantasía. Ya sabes, personajes de ficción anunciando cereales, actores, todo bonito. ¿Cómo saber cuándo está bien anunciar algo entonces? ¿Por qué no nos vamos con nuestro invitado del día de hoy para que nos ayude con este problema? ¡Hola! Hola, Hugo. Hola, Viviana. ¿Es por sí misma mala la publicidad? Bueno, la publicidad tiende a ser muy persuasiva. Se nos va a tratar de vender un producto o un servicio y se nos va a tratar de decir que ese servicio y ese producto son una maravilla. Hay muchas mentiras normalmente, pero hay regulaciones. El engaño no puede ser tan brutal, pero siempre se asocia, ¿no?, a ciertos sentimientos y demás para sentirse parte de algo, ¿no? Y bueno, todo eso es un efecto de la publicidad, donde las empresas gastan miles y miles de millones de pesos. Es decir, cuando tú estás comprando un producto, parte de lo que estás pagando es la publicidad de ese producto. Y muchas veces el producto vale menos que la publicidad que se hace para que tú compres el producto. ¿No debería existir? No es mala la publicidad. Y la publicidad se asocia con muchas cosas que no tienen sentido. O sea, puedes ver unas papitas en una bolsa que anuncia a una mujer con un escote enorme. ¿Eso qué tiene que ver? Entonces, lo que tendremos que ir es a que la publicidad sea informativa. Publico yo algo a los consumidores donde les explico las características que tiene el producto o el servicio que yo estoy poniendo y ofreciendo. Si la publicidad es algo que siempre va a existir, ¿cómo reconocemos cuando nos engaña? Es difícil. Bueno, obviamente siempre hay un margen y depende mucho de quién recibe la publicidad. Lo que hay que hacer es, primero, tener una legislación muy fuerte donde se protejan a los grupos vulnerables, que así lo reconoce la ley. A los niños muchas veces no distinguen entre la fantasía y la realidad. Una persona enferma, pues es muy susceptible a que le digan, mira, esto va a resolverte la diabetes. Se tiene que proteger. Y ahí es donde el gobierno decimos, oigan, hay que regular la publicidad porque esta publicidad está llevando a los niños a comer como locos comida chatarra y esto está afectando su salud. Bueno, no, pues que ya no usen el tigrito ni el elefantito. Y son recomendaciones incluso internacionales. Son procesos internacionales que hay que fortalecer mucho en nuestro país. ¿Quién debería acotar lo que dice un anuncio de publicidad? Bueno, los organismos responsables son principalmente la Profeco, que es la Autoridad Federal de Protección del Consumidor, y otro, por ejemplo, la Comisión Federal de Protección frente a Riesgos Sanitarios.
que es la COFEPRIS. Su misión es protegernos, proteger nuestra salud. Por eso tenemos los etiquetados, estos etiquetados nuevos que ahora te dicen, si la empresa que hace el yogur quiere hacer un yogur que no tenga esos sellos de advertencia, que diga que tiene exceso de azúcar, de calorías, bueno, pues que no le meta el azúcar. Hay acciones que se van tomando, ¿no? Y especialmente este gobierno está actuando un poco más en esta área. ¿Cuáles son las consecuencias de que la publicidad sea engañosa? Puede tener terribles consecuencias. La causa de más enfermedad y muerte en nuestro país y en gran parte del mundo tiene que ver con nuestro estilo de consumo y de vida. Tenemos que fortalecer mucho todos los cuidados y todas las protecciones. Y hay ejemplos bien interesantes. En Rusia tenía los niveles de alcoholismo más altos del mundo, ¿no? Y a partir de regulaciones, no de prohibiciones, porque no estamos hablando de prohibiciones, de regulaciones. Es decir, no se vende alcohol en todos lados, no se vende a todas las horas, no se vende a los menores de edad. Rusia bajó 50% el consumo de alcohol. Entonces, todo esto tiene que ir evolucionando para proteger, porque nosotros con los impuestos, o sus padres con los impuestos, los que trabajamos con nuestros impuestos, ¿no? Esos impuestos son los que el gobierno utiliza para, ¿no?, enfrentar estas enfermedades que están generando estos consumos de productos que no son saludables. ¿Existe algún código al que los anunciantes deberían apegarse para no abusar de sus públicos? Sí, en la Ley Federal de Protección del Consumidor sí existe toda una sección sobre publicidad, pero queda todavía muy general. Hay una regulación, pero todavía no es suficientemente fuerte. ¿Qué deberíamos hacer como consumidores para no irnos con la finta de una publicidad engañosa? Una de las primeras leyes que existe es que tú como consumidor, cuando ves una publicidad, sepas que es una publicidad, ¿no? Entonces está prohibido que se haga publicidad oculta. Y los influencers que ustedes están viendo y se la pasan haciendo publicidad de producto, están consumiendo el producto sin decir nada, o dicen, ay, qué rico, que no sé qué, y se están hinchando de dinero, violando una normatividad internacional y violando el derecho que cada uno de ustedes tiene, ¿no?, a saber cómo me están haciendo publicidad. Muchas gracias, cuídate mucho, bye. Bye. Muchas gracias por la entrevista y por poder estar con todos ustedes, Hugo, Viviana. Y si quieren más información, tenemos nuestra página web, que es www.elpoderdelconsumidor.org. Muy útil para ustedes, para su familia y su gente. Ahora sí, ¿por qué no hacemos juntos ese anuncio que ya de plano no pude hacer? ¿No te da pena decirlo? Nah, para nada. Pena creer que todo lo sé y no hacer nada. A ver, pues. Estos son los datos. Vendo una bici de montaña. No está nueva, tiene 5 años. La vendo en 1,500 pesos y este es mi teléfono. No olvidemos quién es nuestro público. Gente de la colonia y amigos de Viviana. Tengamos muy presente que entender bien a ese público nos ayudará a enviar un mensaje que pueda llegarles de manera efectiva. Así que hay que conocerlo bien. ¿Cuál es su edad? ¿Qué les gusta? ¿Qué esperarían al tener una bici? ¿Qué piensan y qué desean? Ahí podemos encontrar muchas claves para nuestro anuncio. Y además tenemos que tener claro que esta vez no haremos anuncios de radio o de tele, sino solamente algunas copias fotostáticas en las paredes de la colonia y algunas publicaciones en redes. Y sobre todo, no vender cosas que no son como la bici de Justin Bieber. No olvidemos los consejos de David Ogilvy. Y sobre todo, no olvidemos que estos ejercicios no son para mostrar lo creativos o los expertos que somos, sino simplemente para juntos explorar y reconocer esas características de la publicidad que es interesante reconocer. Así que no nos preocupe si no somos por ahora los mejores redactores o los mejores diseñadores. Démonos el permiso de hacer cosas no tan buenas siempre que exploremos qué es lo más importante. Bueno, pero no exageremos. También hay que ser un poco autocríticos. ¿A qué te refieres? A una copia de un Van Gogh de un hermano que tengo por ahí guardadita. No la vas a mostrar, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No te haría eso. Además, ya con este ejercicio terminamos el programa de hoy. Y no estuvo tan malo. Pues bueno, nos despedimos. Y creo que es todo. Bye. Bye.